Oli, ¿cómo están? Sí, muchachas, ¿se acuerdan que les dije? Vayan alistando sus tickets porque se viene estreno de Costco. Ya saben ustedes que cada que se estrena uno de los cursos que pertenecen al bloque de Costco o siempre que compren en paquete, tienen que reenviar su ticket cada vez que se estrene. Ahorita, por ejemplo, que es este, que es la barra de fresa, tienen que volver a mandar su comprobante de pago. La próxima barra que se estrene, tienen que mandar su comprobante de pago y así hasta completar el bloque, que son 5 clases. Esta es la tercera y ya nada más nos faltarían 2. Y el regalito que se les va a dar a las que lo compraron en preventa. Ok, entonces, ¿qué hicimos el día de hoy? La verdad es que estoy bien contenta con este curso que hicimos el día de hoy porque era lo que platicaba yo en curso. Y es que, obviamente, realizamos 2 barras. Una la hicimos con premezcla o harina de cajita, mejor conocida. Y la otra la hicimos completamente desde cero. Pudiesen decir ustedes que está más rica la que hicimos desde cero. Sí, está muy buena. La verdad es que está muy buena, pero le hicimos unas modificaciones a la cajita. Que la verdad utilizamos en esta ocasión ingredientes que no tan comúnmente utilizamos. ¿Y qué creen? ¿Que quedó una cosa? No, 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 no. La verdad es que yo me sorprendí mucho porque les decía yo a los alumnos en curso que cuando yo hice las pruebas para modificar este bizcocho, hice las pruebas con otros ingredientes. Quedó rico. Sí, la verdad es que quedó rico, pero yo sentía que algo le falta. Entonces le hice otras modificaciones que son las que ya quedaron dentro de curso. No, 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 no. Es un bizcocho húmedo, de verdad, húmedo, jugoso. Y les platicaba yo, si no quieren ponerle el jarabe que hicimos, no se lo pongan. La verdad es que este no lo requiere para nada porque es húmedo rico. La verdad es que está delicioso. Este es un bizcocho también húmedo, pero su miga es más cerrada, es más apretada. Lo que lo hace un pastel o un bizcocho un poquito más, pues no duro, pero sí un poquito más estable, por así decirlo. No es tan fácil que se rompa. Este está súper tiernito. Es una cosa que hay que trabajarla con cuidado. No se te va a desbaratar en las manos. Eso está más que claro. Pero es tan jugoso que es súper delicado. Es muy sensible al momento de cortarlo. Y es tan rico. Ahorita lo van a ver. Pero tan rico que yo me enamoré de este, sinceramente. Pero también algo que les comentaba yo dentro de curso, necesitan probar ambas barras para que ustedes decidan cuál es la que les gusta más. Obviamente unos van a decir, a mí me gustó más la que es completamente desde cero. No, pues a mí me gustó más la que se hizo con premezcla. Entonces es cuestión de gustos, ¿verdad? ¿Qué aprendimos a hacer en nuestra barra de Costco de fresa? Realizamos nuestros 2 bizcochos, uno con premezcla, otro desde cero. Ambos vienen con su receta. Realizamos una jalea de fresa deliciosa, 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 deliciosa. La vas a amar. La semana que entra, espero que todavía esté lluvioso para que hagamos unas empanaditas con esa jalea y puedas darle uso. Realizamos también 2 tipos de betunes. Uno más comercial, otro un poquito más elaborado. Realizamos nuestro jarabe. Vimos el armado de nuestra barra. Platicamos acerca de las formas en que puedes comercializarlo, las formas en las que también puedes presentarlo, no nada más en barra. Realizamos una decoración muy sencillita en chocolate. La verdad es que es muy sencillita, pero no nada más en este pastel. En otro tipo de pasteles te van a ayudar mucho porque vas a poder dar como que otra decoración y salir como que de lo normal. Todo, todo, todo está completamente grabado. Está muy bien desmenuzado. La verdad es que te llevo de la mano si nunca has hecho un pastel, si es la primera vez que vas a tomar un curso conmigo, si es la primera vez que te vas a animar a hacer un pastel, no te estreses, yo te llevo de la mano. La verdad es que no necesitas batidora profesional, por así decirlo. Es muy sencillo de realizar el curso, pero también algo que les comentaba yo en curso es que para comercializar está súper fácil porque se les invierte bien poquito estas barras.
y se les saca mucho, mucho de ganancia. También les comentaba yo el por qué las cadenas como Walmart, Bodega, Soriana, Sam's, Costco tienen este tipo de pasteles. Y es que realizarlos es muy económico de realizar y les dejan muy buen margen de ganancia. La verdad es que por eso me animé yo con ese segundo bloque, porque vi que venían, vi en la cartera del Costco que tenían mucho pastel en barra y dije, esto está perfecto porque esta es una muy buena opción para los clientes que buscan algo más accesible en costo. Tú vas a seguir vendiendo y vas a tener un flujo más continuo de venta. No vas a tener una venta tan detenida porque se salen un poco de presupuesto tus pasteles, productos. Este es el tipo de pasteles que es para los clientes que buscan un detalle rico, pero que a lo mejor en ese momento no tienen para comprarte un pastel más grande. Este pastel es de los que te sacan del apuro y la verdad es que las recetas de este curso de Costco están muy buenas. Ya tenemos la barra de mango maracuyá, ya tenemos la barra de tuxedo, que es una delicia, y ahorita tenemos este de fresas con crema, que te lo prometo que lo vas a amar. Entonces, pues ya saben que a mí me gusta probar. Vamos a hacer el corte oficial para platicar del costo. Obviamente, voy a sacarla de aquí enfrente. Este lo voy a hacer más para atrás. Ahí está. Yo a este era el que le traía ganas. Déjenme traigo otro más ancho porque si no, a sacarlo. Este sí se los voy a quitar. Ahí está. Dejo lo más limpiecito y que se pueda. Yo le traía ganas a este de probarlo mucho, 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 la verdad. A ver, vamos a probarlo. Miren. Vean esto. Ahí. Ahí está. Vean esto. ¡Ay, qué delicioso! Es una miga tan bonita. Miren, a ver si se ve ahí. Para que no dé el charolazo. Ahí está. ¡Qué delicioso! Le hace falta más frío. Más frito es lo que le hace falta. Y vamos a probar esta. Como tiene los trozos de fresa entero, pues yo lo recomiendo cortarlo así como que serruchando para que no lastimes la fresa, no te traiga los pedazotes y te quede todo muy bien al momento de cortar. Este tipo de barras sacas perfectamente 8 porciones. Sin ningún problema. Estoy limpiando porque tiene que quedar la toma muy limpiecita. Muy, muy limpiecita. Ok. Ahí está. Ven qué belleza. Otra cosa es que también les recomiendo mucho que estén bien refrigerados. El refri les cambia el sabor por completo. Ay, Dios, espérenme. Vamos a probar este. Mejoró mucho el sabor con el refri. Bajó más el jarabe, más rico. Está muy bueno el bizcocho. En conjunto con la fresa y todo. Es una miga muy diferente. Está húmedo, rico. Definitivamente el refri es lo que les va a dar el toque a estas barras. Porque se concentran más los sabores y agarran la humedad natural del refrigerador.
Pero, si soy honesta y les hablo así con la verdad, con la verdad, con la verdad, a mí me encantó más este. Ay, qué rico me salió ese, el sabor al último. ¡Qué rico! ¡Qué saborcito tan rico me dejó al final este! ¡Ay, qué loco! ¡Ay, qué rico sabor me dejó! Bueno, o sea, ¡ay! Acabo de entrar como en duda. A mí me gustó muchísimo este, el de premezcla. La verdad es que a mí me encantó. Pero ahorita que acabo de probar este, ese último saborcito que despidió, híjole, me hizo dudar. Es cuestión de que tú lo pruebes, comadre y compadre. La verdad, pruébalo. Para que tú decidas cuál te gusta más. Pero, híjole, este me acaba de sorprender. Qué rico sabor. Me dejó al último avainillado así rico. ¿Alguien ha probado los pasteles de Sambors? Los de la pastelería viejita de Sambors, que te deja ese saborcito como a vainilla rico en el paladar. Bueno, eso me dejó este. Qué rico está. Ya sería cuestión de que tú lo pruebes. Ahora, el curso ya está grabado, ya está disponible. Lo puedes comprar suelto si tú quieres a un super precio. 99 pesitos lo vale, 99 pesitos te cuesta o 129 pesos vía PayPal. ¿Cómo puedo comprar el curso? ¿Dónde lo voy a ver? ¿Cómo? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Y dónde son las clases? Bueno, ¿cómo lo vas a comprar o cómo lo vas a pagar? Aquí te están apareciendo los números en pantalla. ¿Ok? Santander, Banco Azteca, Banamex, Bancomer. ¿Cuál otra? Puedes depositar en el Oxxo, en el 7-Eleven, en Farmacias del Ahorro, Farmacias Benavides, en las Practicajas. La verdad es que hay muchas opciones. O puedes hacer transferencia. No te asustes. Las cuentas te van a aparecer a nombre de Juan Pablo. Está bien, es correcto. Ahora, si vas a pagar por transferencia, es muy importante que tu concepto, cuando lo mandes, diga pago curso, bien importante, y estamos trabajando así, pago curso, a fuerza. Me dice, es que no cabe toda la palabra del curso que pagué, pago curso fresa, si te cabe, ¿ok? Y ya cuando me lo envías vía Messenger o vía WhatsApp, ya me indicas, Sarita, soy fulana de tal, este es mi comprobante, pagué tal curso. En tienda o yo, en Messenger te voy a atender o yo, o te va a atender uno de los asesores, y en WhatsApp te va a atender el robot, salvo cuando se llegan a trabar mucho, que ya vemos que pasaron muchos, muchos días y no le atinan, pues es cuando entra un asesor a ayudarlas de forma manual, pero es muy raro. ¿Por qué? Porque simplemente es elegir la opción y seguir lo que las indicaciones que te pide y ya, la verdad es muy fácil. Conmigo, me vas a mandar tu comprobante. Si es la primera vez que lo vas a pagar y lo vas a pagar suelto, ¿qué vas a hacer? Me lo vas a mandar ya. Desde ahorita que tú veas ese video, ya me lo puedes mandar. ¿Ok? A mi Messenger. Si este lo pagaste en preventa, me lo vas a enviar hoy también después de las 10 de la noche. Y en el transcurso de la madrugada estaremos enviando los enlaces. El acceso será hasta el día de mañana después de mediodía. ¿Vale? Igual tienes, si ya lo pagaste desde hace en la preventa, tienes que reenviar tu comprobante sin ningún problema. Yo te voy a mandar una lista de, bueno, primero te voy a dar las gracias por tu compra, seguido del enlace junto con los otros dos más, por si se te ha pasado enviarlo, ya es momento de que solicites tu enlace. Acuérdate que una vez que estrenamos tienes 60 días para solicitar el acceso antes de que nos hagan corte. Entonces, pero yo no tengo tiempo de ver el curso. ¿Cómo le puedo hacer? No te preocupes. Los cursos son a través de un grupo de Facebook. Es un grupo cerrado en el cual tú vas a poder trabajar a tu tiempo, a tu ritmo. Vas a poder ver los cursos todas las veces que tú quieras. Puedes adelantarle, puedes regresarle. No está sujeta a un horario. La verdad es que los cursos en línea se ha vuelto un método didáctico de enseñanza bastante práctico.
por la cuestión de los tiempos. Ahora, algo bien importante, Facebook se está actualizando constantemente. Últimamente, y eso ya es despiste de muchas de ustedes, es que ya no me aparecen mis cursos. Desaparecieron, ¿no? Ya no los encuentro. Muchachas, es su obligación el llevar un control de los cursos que han comprado. Anótenlos en una libretita, porque es importante. Yo siempre les mando los enlaces vía Messenger, siempre. Por eso es importante que ustedes no manden solicitud, nomás porque ya vieron el curso. Ah, ya lo pagué, de una vez mando solicitud. Si tú mandas solicitud, aparte de que se va a ir hasta el último, cuando tú tengas un problema para accesar a tu curso, no vas a tener el enlace directo. ¿Ok? Hay un orden, por así decirlo. Yo a todas, siempre que son cursos, les mando su enlace correspondiente porque es la manera más sencilla en que pueden accesar. Pero, perdón, con las modificaciones de Facebook, a veces ya no se puede así. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? En tu navegador, en tu aplicación, arriba está una lupa. En esa lupa vas a escribir el nombre del curso y te va a aparecer sin ningún problema. Es decir, si pagaste el de maracuyá, vas a poner Costco maracuyá o curso pastel Costco maracuyá. Y ahí te va a aparecer y así sucesivamente. Si tú me mandas mensaje a mí y me dices, es que Sarita, necesito el nombre de todos los cursos que te he comprado. Discúlpame, no lo voy a poder hacer porque tienes que llevar tu registro. Entonces, todos los cursos, ninguno desaparece. Sus cursos son permanentes, salvo que Facebook desapareciera. Bueno, pues ahí sí tendríamos conflicto, ¿verdad? Pero ya no depende de nosotros. Pero ningún curso desaparece. A nadie se le saca, muchachas. Eso es lo que ustedes ya lo saben. Nada más, tómense el tiempo de anotar sus cursos y de buscarlos en la lupa. Así de sencillo, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Cuando mandan el comprobante a través de tienda, que es por WhatsApp, es lo mismo. En ambos casos les vamos a mandar sus enlaces y tú siempre tienes que avisar, uno, ya mandé solicitud. Dos, nosotros checamos, damos el acceso y ese dos es, ya estoy dentro, recibí, conforme. Eso es todo. O sea, la verdad es que es muy sencillo. A lo mejor van a decir ahorita, ay, no, qué flojera, es muy laborioso. Pero la primera vez, si es la primera vez que quieres comprar un curso con nosotros, es un poquito, pues no tedioso, sino más bien en lo que te familiarizas con la forma de trabajo. Es un poquito de detenerse a leer nada más. Entonces, no pasa absolutamente nada. Aún así, tanto en tienda como vía Messenger conmigo, como las administradoras, pues siempre están dispuestas a ayudarte de la mejor manera. No más que pide las cosas también de buena manera para que recibas lo que das, ¿ok? Te vuelvo a repetir, si quieres comprarlo suelto, puedes pagarlo en 99 pesos o 129 pesos vía PayPal. Si lo quieres pagar en paquete, que ya nada más nos faltan dos clases más, estarías pagando 489 pesos o 539 pesos vía PayPal para que alcances todavía en descuento las otras dos barras que te faltan. Y pues ya nada más estaríamos a dos barritas más. Y estaremos terminando con este bloque de Costco. El día viernes tenemos clase relámpago, que es frambuesa blanca. La verdad es que es un pastel delicioso. Lo vas a amar, ese pastel de frambuesa blanca. Es una clase de relámpago. Ya lo puedes pagar. Cuesta 89 pesos o 119 pesos vía PayPal. Ojo, cada una de las clases relámpago se ha hecho una preventa, así como ahorita. Una vez que tengas las 5, el de frambuesa sería el tercero, nos faltarían 2. Cuando terminemos de entregar el quinto, todas las que tengan obviamente su preventa, que hayan comprado sueltos obviamente, esos pasteles, tienen un regalo, llevan regalito también, muchachos. Entonces muy pendientes cuando vean que es preventa. La venta de este curso de frambuesa blanca es hasta el día viernes porque estaríamos estrenando el día sábado. Se cierra, sube de precio y ya, empiezan a subir de precio todos los demás. Aún así, en la página les voy a dejar las listas de precios actualizadas con los flyers. Bendito sea Dios, ya tenemos flyers bien bonitos que quedaron ahora sí, los condenados flyers bien preciosos. Espero que les gusten.
Para que sepan qué contiene cada curso y pues de la vista nace el amor, principalmente, muchachos. Así que la Express de junio todavía está en preventa. Es la última Express a este costo, $149. Ay, no recuerdo, $129 o $149. Chéquenlo, por favor. Ya es la última a este costo. Las Express cambian, van a cambiar, van a subir de costo. Aún no sabemos si las van a mandar hasta $399 o todavía seguimos como en negociación, pero ya es la última Express. Acuérdense que las Express son clases muy grandes, con temarios muy grandes. Prácticamente es lo que vendría siendo un diplomado, por así decirlo. Eso es una Express. Y se manejaban Express por lo rápido de la venta. Que en tienda siempre me la rayaron así como que de Express. No tienen nada con todo lo que les metes de temario. Yo son Express. No sé por qué les puse Express, pero bueno. El temario, nunca se da a conocer un temario. Ahora sí que es, ustedes me brindan la confianza y yo siempre procuro regresárselos sorprendiéndolas con un muy buen temario, con mucho contenido principalmente. Entonces, la Express ahorita, si pueden adquirirla, páguenla, de verdad, páguenla, porque vale mucho la pena y es la última. Entonces, créanme que las van a extrañar el precio sobre todo. Pero aún así les digo, seguimos en negociación con tienda esperando llegar a un muy buen arreglo donde pues no tanto que salgamos beneficiados nosotros, sino que ustedes no salgan perjudicadas en cuestión de costo. Pero pues ya esa es otra historia, ya luego les chillo mi pena. Pero pues ahorita aprovechen. Esta de Costco, híjole, las dos barras es súper baratas de hacerlas. Te lo prometo que no te vas a gastar más de $90 en hacerlas. De verdad, te lo prometo. O sea, $90 se me hace muchísimo. Entonces, valen mucho la pena. Se les saca mucha ganancia, porque esa es la realidad, mucha ganancia. Y la verdad es que es un producto que se está moviendo. Es algo que también les comentaba yo en curso, que te da un flujo constante a tu venta. Entonces, se me hace una muy buena onda este tipo de barras. Sí me hubiera gustado, en mi caso, encontrar unos domos más pequeños, porque hay unos domos más cortitos. Pero pues aquí no los encontré, tuve que utilizar los domos tradicionales, los largos. Pero si ustedes tienen oportunidad de encontrar sus domos chiquitos, ¡hijo de su! La neta, que le ponen un moñito a esas barras y las van a vender como pan caliente. En esos domitos chiquitos, ¡híjole! Lucen y levantan un chorro estas barras y la verdad es que llama muchísimo la atención y se ven súper bonitas. Entonces, traten de conseguir sus domitos chiquitos. Espero pronto, seguimos trabajando en eso, en buscarles un proveedor que les tenga pues, tipos de empaques principalmente para que pues puedan comprar todo en un solo lugar. Ok, así que ya te di las indicaciones, puedes comprarlo ya y puedes mandar tu comprobante ya. Las chicas que ya lo pagaron en preventa, que ya lo pagaron en marzo me parece, lo van a mandar hoy después de las 10 de la noche. Y los enlaces se están mandando alrededor de la madrugada para darles acceso el día de mañana conforme se reciben los tickets. Así que espero que se animen y sobre todo que de verdad les saquen el miedo, se quiten el miedo, porque estas barritas, la neta del planeta, esta principalmente y la que sigue, se venden como pan caliente. La verdad, el otro sabor está más sencillo de realizar, pudiera decirse, pero es de los que más se venden, entonces... Es bastante conveniente ahorita para la economía. Y más que ahorita vienen graduaciones, muchachas. Pueden hacerle la decoración de graduación en base a estas mismas como pan caliente. Y principalmente, no, pues es que no se me venden las barras, muchachas. Le están errando. Los pueden hacer redondos ahí dentro del curso. Ya se los dije. Ahí mismo les digo, hazle así, muévele acá. O sea que si no es en barra, es redondo. Pero de que se vende, se vende. Así que espero que se animen, muchachonas. Nos estamos viendo en el próximo estreno, así que pórtense bonito y adiós.